Per te mamma cosa rappresenta? Cosa rappresenta il libro? Una parte della tua vita che materialmente non ho condiviso e che invece era tutta presente prima ancora che tu facessi il libro. La Habana, 14 de noviembre de 1992. Ando por toda La Habana. Camino por horas. No me canso de caminar. Todo me interesa. Todo me parece nuevo y viejo al mismo tiempo. Benito Leo, o sain veni, Benito Leo, o sain veni, Benito Leo, o sain veni, Benito Leo, o sain yoko, kahamago, o sain veni. Que si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? Sé que quiero seguir a fondo el proceso histórico que atraviesa el país. Quiero vivir y documentar lo que queda del periodo especial. Mi vida continúa entrelazándose siempre más profundamente con la isla. Mi matrimonio y el niño que vendrá van a crear una relación aún más íntima con Cuba. ¿Vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? El 6 de enero del 2006 me informaron que ya no podía impartir más mis talleres fotográficos en Cuba. El 4 de julio del 2006, mi familia y yo salimos de la isla.